Bueno, hola, hoy estamos acá con Mariel Padilla, jugadora del Torneo Federal de Quinza. Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Estás ahora, están con un brote, puede ser, en Quinza, que están con complicaciones para entrenar? Sí, cuando estábamos por viajar a Chaco y a Santa Fe para la próxima fecha, nos hicimos el hisopado y a varias les salió positivo. Yo soy una de las que ha salido positiva. Y ahora que cuidándose un poco lo que es el COVID, este virus que nos tiene tan complicados a todos, ¿no? Y ahora todos estamos aisladas para ver si otros se contagian o no nos vamos a volver a hacer el hisopado a las que no le han salido positivo. En ese sentido, ¿cómo se maneja el torneo? Pues yo sé que hasta ahora ustedes van tres partidos, así se frena el fixture y después los continúan, ¿cómo es la situación? Ajá, por el momento nos han dicho que paran, o sea, como que lo suspenden el partido, Sí. pero después vamos a hacer para jugar, no sabemos. Supongo que se reprogramarán en los partidos. La verdad que no tengo idea. No, no está, pero es algo. Es normal, eso es una situación que es totalmente atípica. ¿Ustedes cómo viven este parate, esta cuestión de siguen hablando, mantienen el grupo en contacto? ¿Cómo hacen estos casos? Sí, estamos toda la hora en contacto, estamos viendo cómo están todas. Dentro de todo estamos bien, es leve, no nos ha tocado así grave a ninguna, Sí. pero sí estamos hablando todo el tiempo. Eso es lo más importante, ¿no? La cuestión física, por suerte, ustedes se sienten bien por la cuestión justamente para seguir con el torneo. Claro. Sí, por suerte estamos ¿Cómo bien. se ven, Mari? Disculpame, para lo que es los próximos partidos, ustedes habían arrancado capaz con un arranque un poco complicado, ¿tenían fe de empezar a salir un poco más adelante? Realmente sí. Para el partido de Chaco y Santa Fe ya íbamos con otra mentalidad. Sí. Estábamos bien, por así decirlo, después del partido contra Tucumán se nos ha revuelto todo, toda la cabeza y íbamos con otra perspectiva. Pero bueno, pasó esto y espero que cuando volvamos sigamos con la misma perspectiva. Ustedes, ¿qué hicieron cuando vieron el arranque capaz que no se lo esperaban tan de tres partidos con tres derrotas consecutivas? Se juntaron a hablar, justamente este de cambio de mentalidad fue propuesto a partir del entrenador. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo se trabaja? Sí, después del partido de Tucumán tuvimos una charla, hablamos todas, no solo el entrenador, hablamos todas y eso nos ayudó mucho a que entre nosotros nos estemos diciendo qué falta y que no solo el entrenador se tenga que dar cuenta. Y ese ha sido como el cambio que hemos tenido. En ese sentido, Mari, ¿dónde crees que irá más la falla? ¿Por la cuestión anímica? ¿Por una cuestión de juego? Capaz que no se preparó en la pretemporada. ¿Qué es lo que creen que están fallando para estos primeros tres partidos? Yo creo que es más juego. Como que tal vez falta conocernos un poquito o comunicarnos más que nada. Comunicarnos el qué vamos a hacer, el organizarnos dentro de la cancha entre nosotras nomás. Porque una cosa es que tiene el entrenador, otra cosa es cómo lo planteamos nosotras. Y creo que nos hacía falta eso, la comunicación entre nosotras. Eso justamente se enfocó que en los próximos partidos empezar a hablar un poco más. ¿La comunicación va desde los cambios, desde las jugadas, de la rotación, todo ese tipo de cuestiones? Desde todo, hablar más dentro de la cancha, decir vení, haz esto, que estar todos en comunicación, hablarnos para que todos nos entendamos, porque si no estamos medio perdidas. Tal cual. ¿Es un equipo muy renovado el que tienen ustedes como plantel? Sí, más o menos, pero varias ya veníamos entrenando y bueno, se nos han agregado algunas. En este caso, Mari, ¿es una competencia? ¿Es la primera que juegan post-COVID el torneo federal o habían tenido unos torneos ya previos? No, es la primera. Es la primera que participamos.
¿Crees que esto justamente generó un poco la dificultad después de volver de tanto tiempo? Creo que fue un año y medio más o menos que estuvieron, un año que estuvieron frenadas. ¿Crees que eso repercutió un poco? Sí, porque veníamos entrenando, pero bueno, nos paró el COVID. Sí. Y después en enero, febrero volvimos, pero el entrenador es donde al entrenador le agarra COVID, entonces dejamos de entrenar y ya se nos complicaba y después así se armó el torneo federal y nos dijeron, entra, empiecen a entrenar de nuevo, fuerte, volvimos. Fue un torneo muy, es atípico, porque viste que usualmente, no sé, cuando ves el torneo el masculino, la otra vez estábamos hablando con un compañero también de Quimsa, y nos comentaba, el torneo federal no es la liga de desarrollo que venían jugando antes, en este caso con el femenino, ¿tampoco venían jugando ese estilo de torneo o si es la misma modalidad que venían compitiendo? La verdad no sabría decirte, yo no he estado años anteriores, pero sí creo que es un poco diferente. Realmente estamos aprovechando, tratamos de aprovechar esta oportunidad porque es la primera vez que muchas participan en un torneo federal. Sí. Yo creo que se caracteriza mucho de que somos muchas chicas, no tenemos mucha experiencia. Por ejemplo, yo no he estado mucho tiempo en Quimsa, yo no he jugado una liga de desarrollo y hay varias que están igual en mi condición. ¿Crees que Mari se gana experiencia justamente también chapeándote un poco con las chicas que estuvieron en la Liga de Desarrollo, también teniendo conversaciones con las que están en, justamente en capaz en Liga Nacional? ¿Hay un contacto ahí mutuo constantemente? Bueno, con las de Liga de Desarrollo sí. Con las de Liga Nacional. No, porque no nos ha tocado, a muchos no nos ha tocado cruzarnos con ellas, pero antes del COVID sí teníamos contacto con ellas. ¿Es más por la burbuja, Mari, que no hay tanto contacto con las chicas de Liga Nacional? Y se podría decir que sí, que puede ser. Claro, tal cual. Y en este caso, ¿cómo es también trabajar justamente con un equipo tan competitivo como es Quimsa, las instalaciones? ¿Cómo es vivir todo eso desde adentro? No, es muy lindo, la verdad, es una experiencia única, es muy lindo estar ahí compartiendo, tenemos como 3 horas de entrenamiento, es algo muy lindo porque no siempre estás en eso, estás acostumbrado a entrenar 1 hora y ya, y sabes que te estás preparando para algo grande, por decir así, el torneo federal es algo grande, Tal cual. que realmente es una oportunidad y entonces estás en todo eso y que los entrenamientos y así. ¿Vos Pero venías un equipo así también de Santiago del Estero, ahí de la zona? sí. Yo venía jugando un torneo amateur. Sí. Y bueno, de ahí me llamó Quimsa y de hace 3 años más o menos que yo voy a Quimsa. 3 años, 2, por ahí. Desde un 17, 16. Y Pero notás sí, yo jugaba. que... No, perdón, Mari, termina, termina. No, no, está bien, está bien. No, pero me comentabas que vos jugabas desde U17, ¿cómo fuese también esa primera prueba? ¿Vos a partir de que ellos te habían llamado por lo que habías hecho en tu club anterior? No, porque era otra cosa, era como que mucha más responsabilidad porque yo veía a las chicas grandes que estaban ahí, que era Liga de Desarrollo, y no se ponen meta de decir, no, yo quiero llegar ahí. Entonces era como que otra responsabilidad. Y con 15, 9 y 7 viajamos a Mendoza. Mendoza era donde viajamos. Y eso ha sido como que muchas más ganas de ir, de estar, cosas que mucho no pasaba en el amateur. Tal cual, justamente hay un crecimiento muy grande de un club a otro. Esa fue una diferencia abismal en tu carrera. ¿Puede ser que haya sido un común clic eso? Sí, porque a veces en mi equipo no entrenábamos, o sea, a veces nos juntábamos y jugábamos, muy raro que Claro. entrenemos y se ve la diferencia, realmente se ve cómo uno va aprendiendo
a medida de cada entreno. Yo ahora tengo 3 entrenos, imagínate, 3 horas de entreno y toda la semana. Es un ritmo, justamente, es un cambio muy abismal, ¿no? Cuando pasás a un club de. ¿Y has vivido ese cambio de Quimsa que capaz en los últimos años empezó a ser un club de más notoriedad? ¿Es algo que lo has vivido? ¿O ¿Cómo? siempre fue Disculpa. igual? Quimsa, viste que capaz en lo que es los últimos años estuvo en el plano internacional muy metido, ganó, obviamente capaz más en el masculino, que ganó la Liga de las Américas, es un club que ha crecido mucho. ¿Esto se siente también en lo que es en la parte femenina, de cómo se crece el club? ¿O es algo que siempre ha sido de la misma forma, se ha trabajado? Sí, se ve la diferencia. Antes como que, bueno, Quimsa masculino y ya, y ahora es mucho el femenino. Yo creo que muchas quieren estar en Quimsa en el torneo. Muchas de mis amigas me han preguntado si podían estar porque es una linda oportunidad y realmente se ve la diferencia. Y yo creo que el básquet femenino está creciendo mucho y más en Quimsa se nota. Se nota mucho en 15, como que hay diferencia. Vos ahora, Mari, cuando juegan contra equipos del torneo federal, ¿jugás contra también gente que es mucha mayor de edad que vos o no? ¿Puede ser gente que hasta te llega a tener 5 o 10 años más que vos o no? Sí, creo que sí hay varias jugadoras que por ahora no han tocado, no con mucha edad. Sido más de nuestra edad, sí, 20 y algo, 25. Pero creo que hay más grandes, pero no sé, no me ha tocado todavía jugar. Pero es una experiencia muy distinta a la que es en Liga de Desarrollo, ¿no? Es algo que en Liga de Desarrollo hay hasta un cierto momento y acá en el torneo federal sí te puedes encontrar capaz con jugadoras que tengan mucha más experiencia. Claro, eso el otro día hablábamos con mis compañeras que realmente es diferente el torneo federal con la Liga de Desarrollo. Al principio nosotros estábamos, bueno, es igual la Liga de Desarrollo, va a ser parecido. Claro que hay mucha diferencia, que nosotros pensamos al principio que iba a ser como la Liga de Desarrollo, pero nos dimos cuenta que no es igual, que topas con jugadores que tienen muchísima experiencia con nosotras, que a veces tenemos como hasta miedo, porque somos nuevas. ¿Crees que es enriquecedor en un punto esta oportunidad que les da la CAP a ustedes, justamente de formar parte de un torneo federal distinto, para después capaz sí volver a participar en la Liga de Desarrollo? ¿Pero es una experiencia que un año al menos es enriquecedora, al menos para vos como basquetbolista? Sí, la verdad que sí, realmente. Es muy linda esta experiencia y la verdad que uno aprende mucho y creo que no va a servir mucho o me va a servir a mí. Yo siento que sí me va a servir esta experiencia para poder seguir creciendo como jugador. ¿Cuáles son los principales cambios que ves, María, al menos en el último tiempo? No solo por lo que es el torneo federal, sino desde lo que son estos últimos entrenamientos, este último año, ¿qué crees que es lo que más has mejorado y eso que está capaz como puesto para trabajar, un objetivo que tengas al corto plazo? La verdad que he notado mucho cómo leer jugadas o cómo leer al otro equipo. La verdad que no estaba acostumbrada a eso. Creo que es de un amateur a un torneo federal. Es muchos cambios en los entrenamientos. Se nota ese cambio cómo entrenamos. La verdad que es realmente se nota mucho la diferencia. Y yo lo noto en mí bastante. Marcelo es muy exigente y eso es lo que más me gusta a mí porque voy aprendiendo muchísimo. Y ojalá se pueda llegar a más lejos como jugadora. Yo ojalá pueda llegar. No, eso no hay dudas. Y hay una cuestión de en torneo federal, una cuestión de scouting también sobre el rival, o es algo que capaz no se fijan tanto contra quién van a jugar y se focalizan más en un entrenamiento propio de lo que hacen ustedes como plantel. Y con mitad y mitad, por así decirlo. Si nos fijamos a veces si corren, cómo son sus jugadas, si son muy rápidas. Estamos viendo
continuamente los partidos que juegan, la mayoría de los partidos vemos y nos centramos en eso también, pero también en nuestro propio juego, como que no es toda la hora los otros equipos, sino nuestro juego, plantearlo, no jugar como ellos juegan. Tal cual. ¿Y cómo vas a ver ahora, ya más viendo lo que viene? Me comentabas recién justamente que Marcelo es un entrenador que prepara mucho los entrenamientos, los partidos. ¿Cómo ves el futuro inmediato de Quimsa en lo que es el torneo? Después de lo que fueron estas tres derrotas, ¿crees que es algo que se va a revertir? Obviamente desde lo anímico ya están cambiándolo, pero ¿ves bien? ¿Los ves con futuro? Sí, la verdad que sí, en los entrenos se nota mucho la diferencia. Yo lo noto desde el primer entrenamiento hasta ahora, hay una mejoría bastante, bastante. Y yo creo que sí, vamos a poder remontar. Le tengo confianza al equipo. Nosotros sabemos que podemos. Yo creo que sí, vamos a remontar. ¿Hay chances todavía, capaz, para el que no sabe, de clasificarse a los playoffs? Si te digo, te estaría mintiendo. Creo que había escuchado que sí, pero no estoy segura, la verdad no estoy segura. No, es más, igual es un torneo que es muy, muy rápido, muy breve, porque recién acaba de empezar. San Cayetano, por ejemplo, tiene recién ya 5 partidos y ustedes tienen 3, por ende están un poco tienen menos encuentros que los rivales, así que entiendo que debe haber todavía un tramo importante por recorrer, ¿no? Sí, porque... Bueno, esta fecha que se ha suspendido, eso nos ha detenido mucho y realmente no sé, creo que sí había posibilidades, pero deberíamos haber ganado todos los partidos ahora, desde la próxima fecha ganar todos los partidos para poder llegar. Tal cual, ¿y vos crees, Mari, que están poner al nivel de pelear un partido a un club como Hércules, que hoy capaz lidera la tabla? ¿Quimsa está en condiciones hoy con ese cambio mental que realizó? Sí, yo creo que sí. Si bien ellas son muy rápidas, pero realmente nosotras también, solamente que no estábamos encontrando esa manera de jugar y en los últimos entrenos se había visto eso, mucho cómo habíamos mejorado físicamente, entonces creo que sí, sí podemos llegar a ganarles o estar por ahí cerca. Yo creo que sí le podemos pelear. Al menos desde la confianza eso no se discute, veo que el equipo está, al menos también anímicamente, que se creen que puede sacar adelante esta situación. Y la verdad que sí, ahora estamos confiadas en eso, así que espero que sea así. No hay duda. Y para ir cerrando un poco lo que es la cuestión del equipo, ¿ustedes buscan más que nada transiciones rápidas? ¿Buscan en las jugadas contener siempre, buscar el mejor tiro, romper? ¿Cuál es la faceta ofensiva que más se trabaja desde el lado de Quimsa? Nosotros estamos trabajando mucho sobre... las ventajas que podríamos llegar a tener, los espacios vacíos, buscarlos para un mejor tiro y romper mucho para que ahí se genere la ventaja. Siempre buscando un mejor tiro, el espacio, la comodidad. Ahí la defensa zonal un poco complica las cosas cuando quieren buscar rompimiento, es una defensa que complica. ¿O indiferentemente el equipo está planteado para cualquier tipo de defensa que se juegue, tanto 1-1 como zona? Exactamente. Ahora, en los últimos entrenos, el ataque estaba con todas las jugadas para cualquier tipo de defensa. Y bueno, espero que el próximo partido puedas solucionar todo el ataque. Porque contra Tucumán, realmente sí habíamos practicado, pero había sido leve el ataque contra zona. Entonces eso ha sido como que no hemos sabido enfrentar, porque había sido así nomás un ataque que no lo hemos entrenado mucho. Pero ahora habíamos entrenado todos los tipos de ataques para cualquier tipo de...
¿Crees que los equipos, al menos, no sé, hay una diferencia, por ejemplo, entre torneo federal y lo que venía jugando antes, que capaz sea más amateur en relación a la defensa? ¿O es casi lo mismo en lo que es nivel intensidad, lo que es nivel estilo defensa, justamente, 1-1, zona? ¿Hay alguna que esté más predilecta, sea en un torneo que otro? Yo veo mucho en este torneo que es más personal, es hombre, la Sí. defensa. También el amateur es zona, pura zona. Muy raro que veas un equipo que haga otra defensa. Y esa es una transición que ustedes capaz como equipo están viviendo ahora, porque muchos que capaz un año sin haber jugado y ir a encontrarse con un torneo federal, es parte de esa transición también que está haciendo el equipo, ¿no? Sí, estamos, por eso trabajamos mucho en eso, porque no estamos acostumbradas muchas. De las chicas no estamos acostumbradas. Perfecto, Mari. Y para ir cerrando, ¿cómo te ves vos en el futuro? ¿Cuáles son sacando lo que son más tus objetivos a largo plazo? ¿Tenés ganas de ahora terminar lo que es torneo federal? ¿Después en mente lo que es Liga de Desarrollo? ¿En un futuro soñar con Liga Nacional? ¿Cómo es lo que vos tenés en mente para el futuro? Y yo creo que todas soñamos con llegar a la Liga Nacional. Mis objetivos son eso, llegar, pero sobre todo mejorar. Sí. Mejorar como deportivamente, ir mejorando, ir aprendiendo mucho. Terminar este torneo y seguir entrenando, seguir esforzándome, no porque haya terminado el torneo, dejarlo ahí nomás. Yo quiero seguir creciendo y veremos si llegamos a la Liga Nacional. Que ojalá sea así, pero por el momento mis objetivos son esos, mejorar, aprender y ganar mucha experiencia dentro de la cancha. Te ves enfocada siempre con los colores justamente de Quimsa. De momento el torneo federal es un torneo, la realidad es que está en un altísimo nivel, eso hay que remarcarlo. Ya haber jugado a torneo federal y estar jugando es llegar a un gran nivel de básquet. ¿Te ves siguiendo jugando con Quimsa o la posibilidad capaz de en un futuro otra institución? ¿O realmente te sentís bien con los colores de Quimsa Santiago del Estero? Sí, la verdad me siento muy bien con estos colores. Me gusta representar a Quimsa, pero si en un futuro hay una posibilidad, sí lo tendría en cuenta. Lo tendría en cuenta. Perfecto, Mari. Bueno, te agradezco muchísimo. No sé si querés mandar un saludo, pero te agradezco mucho por tu tiempo y por toda la predisposición que siempre tuviste. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Le mando saludos a todos los que están viendo. Bueno, perfecto. Esto fue una nueva entrevista de lo que es el ciclo de entrevistas que tiene Deportes 2021. Esta vez fue con Mariel Padilla, jugadora de Quimsa. Y hasta acá llegamos. Un gusto tenerlos con nosotros esta noche.